¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde le damos a conocer aquella información más relevante que se va generando con el paso de las horas y, por supuesto, correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito local, con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es Puebla, por supuesto. En nuestra primera nota le comento que realizará Coronango primer torneo de ajedrez 2019, con un cupo limitado de 100 jugadores. El ayuntamiento de Coronango, que dirige Antonio Teucli Cuaucle, realizará el primer torneo abierto de ajedrez el próximo 17 de febrero en la explanada del Zócalo Municipal, con premios a los primeros lugares desde los 200 y hasta los 700 pesos. Los interesados originarios de Coronango podrán inscribirse de manera gratuita hasta el 13 de febrero y los competidores externos con una cuota de 30 pesos, mientras que después del 13 de febrero y hasta 30 minutos antes de la primera ronda, los oriundos de Coronango podrán inscribirse con una aportación de 30 pesos y los ajedrecistas externos con 50 pesos. Para mayor información al respecto podrán dirigirse a las bibliotecas públicas Héroes de la Revolución Mexicana, Juan José Arreola, Benemérito de las Américas, Benito Juárez, Universidad Administrativa en Misiones de San Francisco, o al número 2223-5545-37 para poder ser partícipes de este primer torneo de ajedrez allá en Coronango. En otro de los temas se presenta compañía de danza coreana en Xoxtla. Este domingo en San Miguel Xoxtla se llevó a cabo un festival de arte y cultura en el que estuvo como país invitado Corea del Sur con el grupo Beoseonco, quien a través de sus 20 números en escena logró que el público xoxcleño viviera una experiencia única de su cultura y tradición. Al respecto, el edil Ángel Flores Ramos ratificó su compromiso con la cultura y manifestó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este acercamiento cultural que fortalece la educación, cultura, tradición y progreso del municipio, por lo cual dijo que buscarán gestionar más proyectos culturales para Xoxtla, al resaltar que Corea del Sur ha sido el segundo país invitado después de Perú, por lo que continuarán buscando acercar diferentes actos culturales tanto nacionales como internacionales. Por su parte, la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Elibeth Fabián Morales, habló sobre la posibilidad de trabajar de la mano con el doctor Guillermo Flores Telles, presidente de la Federación Austin Cuombo en México, en la gestión de becas para impulsar a niños, jóvenes y adultos interesados en las artes. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes de esta actividad realizada este fin de semana por allá en Xoxtla. En otro de los municipios realizan elecciones extraordinarias en la comunidad de Zacatepec, en Juan Cebonilla. El ayuntamiento de Juan Cebonilla, que encabeza Joel Lozano Alameda, dio a conocer este lunes a través de redes sociodigitales que el proceso electoral para renovar plebiscitos concluyó para renovar presidentes concluyó en su totalidad. Y es que después de las elecciones regulares para el cambio de presidentes auxiliares realizado el pasado 27 de enero, en el que diera como resultado un empate en la comunidad de Santa María de Zacatepec, las autoridades determinaron llevar a cabo plebiscitos de manera extraordinaria este domingo 3 de febrero, misma que se desarrolló en completa calma y civilidad, por lo que las autoridades nuevamente reconocieron la participación de los ciudadanos para acudir a las urnas y ejercer su derecho a votar, duplicando la asistencia de la primera elección y otorgándole su confianza a la planilla La Estrella de la Esperanza, con 964 votos contra 532 votos de la planilla Círculo Rojo. Así es que bueno, pues ya una vez concluidas ahí estas actividades, pues estarán dando paso a la entrega, pues prácticamente, de la constancia de mayoría a los ganadores. En otro de los temas, fallece masculino en cantera de Nealtican. De acuerdo al portal Pulso Regional, un derrumbe en la cantera del municipio de San Buenaventura, Nealtican, hizo que uno de los trabajadores perdiera la vida en el acto. Y es que según los hechos, el sujeto de 31 años de edad, al estar trabajando en la cantera de Nexipan de aquel municipio, fue golpeado en la cabeza por una roca tras derrumbarse un corte de cerro, arrebatándole la vida casi de manera instantánea. Pues aunque los paramédicos acudieron al lugar del percance, ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a Álvaro Zacarías Martínez, quien fue identificado por su suegro. Tras los hechos, fueron agentes ministeriales quienes llevaron a cabo las diligencias del levantamiento de cadáver e iniciaron la carpeta de investigación 1795-2019
COVID-19 de la zona centro. En otro de los temas relacionados a aquel municipio, pero ya dentro de lo que son aquellos temas pues más amables, le comento que realizará CEMEDIF de Nealtican jornada de maquillaje y estilismo. El Sistema Municipal DIF de Nealtican estará llevando a cabo el próximo 9 de febrero a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde una jornada de maquillaje y estilismo con diversos servicios gratuitos para toda la población en general, como depilación y planchado de cejas, maquillaje de día y noche, así como cortes de cabello para niños y adultos. Esto con la finalidad de contribuir en la economía de las familias del municipio, por lo que exhortaron a la ciudadanía en participar en esta jornada que se realizará en el kiosco del municipio. Así es que bueno, pues todas aquellas personas de lo que es aquel municipio, pues pueden participar en esta próxima jornada a realizarse allá en Nealtican. Cambiando de información, autoridades de Domingo Arenas promueven talleres y capacitaciones a productores del campo. David Luna Nieto, regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige el edil Javier Meneses Contreras, dio a conocer en días pasados que el gobierno municipal ya ha comenzado a realizar talleres y capacitaciones inicialmente relacionados a la poda y manejo de enfermedades en árboles frutales con el fin de apoyar a los productores del campo. De lo que hemos estado promoviendo es sobre la poda y manejo de enfermedades en árboles frutales. En esta zona tenemos un problema muy grave, que es el control de la mosca, en la fruta, al igual que diversas enfermedades en las mismas, por lo cual no tenemos fruta de calidad y prácticamente todo se va para el kilo. ¿Qué es lo que queremos implementar como ayuntamiento, como cuerpo técnico? Es que se puedan dar esas capacitaciones a la gente del campo, a la gente que lo trabaja, a la gente que tiene esos árboles frutales. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo trabajan día a día. Les queremos enseñar algunas formas o nuevas formas y técnicas para la poda y el manejo de esas enfermedades, que son prácticas muy sencillas, no requieren mucho tiempo, sin embargo hay que saber hacerlo, ¿no? De esa manera, en apoyo igual al medio ambiente, lo que queremos es disminuir los químicos y agroquímicos en esta área. Asimismo, Luna Nieto señaló que a partir de un diagnóstico es conforme se irá apoyando a los diversos sectores con los talleres y capacitaciones, así como del cronograma de actividades que se irá dando a conocer a través de perifoneo principalmente. Sin embargo, hizo la invitación a los interesados a acudir a las oficinas de la Presidencia Municipal para cualquier tipo de duda o información respecto a los siguientes talleres a realizarse. Hemos estado trabajando con un grupo de productores de tejocoteras de aquí de la región y del municipio propiamente, sin embargo, aún se queda un poco, hay un rezago en esa parte, ¿no? La gente, no hay una respuesta muy, muy positiva respecto a que la mayoría de los campesinos ya son mayores de edad. Los jóvenes ya no están en el campo, ya no están trabajando, generalmente están emigrando. De una otra manera, también se van a dar talleres de capacitación en la parte pecuaria, ¿sale? Para la gente que tiene borregos, para la gente que tiene marranos, para la gente que tiene pollos, para la gente que tiene vacas, diferentes especies de animales, les vamos a ir dando un taller. Lo que sí queremos es que la gente se acerque, que la gente pregunte. Además que, pues bueno, estamos puerta ya a las reglas de operación de cada programa y pues vamos a estar insistiendo, ¿no? Primero, en primera parte, hacer un diagnóstico de cómo tenemos la situación en el campo y sobre eso vamos a hacer un cronograma de actividades. Ya tenemos definido algunas actividades, solamente falta ya coordinarnos con los productores sobre las siguientes actividades. La próxima semana tendremos un taller de manejo en frutales en durazno y así nos vamos a ir en lo sucesivo. Conforme va la etapa fenológica y productiva del árbol, así nos vamos a ir en los talleres. Entonces vamos a seguir trabajando, se va a seguir haciendo convocatorias tanto en Face como en los voceos que se hacen aquí. Y bueno, esperamos contar con mayor número de personas, además de la participación de la gente. En otro de los temas, también cambiando de municipio, autoridades llevan pláticas sobre prevención del delito y cultura vial a escuelas de Chaucingo, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención del delito. Y respecto al tema vial, el gobierno de San Lorenzo Chaucingo, que dirige Leticia Juárez Mejía,
a través de la Dirección y Regiduría de Educación, inició una campaña en escuelas del municipio en conjunto del Comandante de Seguridad Vial de San Lorenzo, siendo el Bachillerato General Oficial Nicolás Bravo, donde se realizó esta primera actividad con alumnos del tercer año de bachillerato, misma que se realizará en otras escuelas del municipio para difundir la importancia de prevenir el delito y dar a conocer la cultura vial en la búsqueda de crear conciencia entre los alumnos acerca de la responsabilidad de respetar la ley y sobre todo evitar pérdidas humanas y materiales. Y ya para ir concluyendo con nuestra información, dentro de lo que es este inicio de semana, día de asueto para muchos, este 4 de febrero, le comento que por violencia familiar vinculan a proceso a sujeto asegurado en Huejotzingo. Durante audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, solicitó y obtuvo vinculación a proceso de Raúl N. por violencia familiar en agravio de su pareja sentimental. Y es que, de acuerdo a los hechos, al acudir en auxilio de una mujer identificada como la pareja sentimental de Raúl el pasado 27 de enero de este mismo año, el presunto agresor fue detenido por policías municipales en el municipio de Huejotzingo, ya que la víctima habría sido agredida físicamente y amenazada con ser privada de la vida por el asegurado, por lo que fue puesto a disposición y posteriormente vinculado a proceso por la autoridad judicial por el delito de violencia familiar, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Y ya en otro de los temas, ahora sí, para culminar con nuestra información de este lunes 4 de febrero, dentro de lo que corresponde pues al tema de lo que es el servicio militar, amplían plazo para recepción de cartillas de identidad militar en Huejotzingo. A través de redes sociodigitales, el Ayuntamiento de Huejotzingo 2018-2021 dio a conocer que se amplió el periodo para la recepción de cartillas de identidad militar hasta el 9 y 10 de febrero del presente año, por lo que los interesados podrán acudir al módulo de atención ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento Municipal en un horario de 8 a 12 del día en la oficina de la Oficialía Mayor durante los días antes señalados. Así es que, bueno, para todos aquellos interesados, ahí está esta información referente pues a este tema de las cartillas o de lo que es el tema para la entrega de cartillas para que sean liberadas. De esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, en donde, pues bueno, les recuerdo, ahora nos pueden seguir principalmente a través de redes sociales, en donde podrán conocer una información mucho más amplia correspondiente a algunos de los municipios, por supuesto, del octavo distrito, así como dentro de lo que son aquellos temas de interés general, dentro de lo correspondiente al nivel regional, estatal y nacional. Es las redes sociales, usted nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook para que conozca pues de toda aquella información que se va generando con el paso de las horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le deseo que tenga una excelente semana. Lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de las redes sociales en las que, bueno, pues ya les recuerdo, nos encuentra como Garco Producciones. Esto fue todo. Pásenla muy bien. Que tenga una estupenda semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.